I'm Joris, and let's go down into the metro to see if there's some people to will play for us and to interview them. Okay. América, mejor dicho, muchos países de Latinoamérica. Tengo una formación arquitectónica en la universidad y en Bellas Artes, que es lo que más me dedico, sino que circunstancialmente en esta etapa estoy de músico, ¿no? Acá en el metro o en otros lugares. ¿Y primero tuviste un trabajo como en España? En España, como artista, sí, como autónomo, haciendo cuadros, ¿sí? Y exposiciones, sí. Sí, sino que por la crisis todo se vino abajo. Sí, pero sí empecé, cuando llegué hace 15 años, empecé con el acordeón aquí. Ah, ok. Sí. ¿Como hobby? Sí, o... Hobby, pero como sí. Primeros ingresos. Ah. Y ahí hice muchos trabajos de la época, de peón, de albañil, de este tipo de trabajos, de oficios, ¿no? Hasta que desarrollé la pintura y la crisis. Fue un golpe duro y desde hace un año nuevamente estoy aquí en el metro. Sí. Sí. Me he tocado en Berlín, en Múnich, en Milán, en Roma, en Lisboa, en París, en muchos países. He estado en Bolonia, también he estado. Bueno. No, sí, he viajado bastante por el arte, en pintura y música. Entonces, ¿por qué Madrid? Madrid vine por la facilidad del idioma primero. Porque de Latinoamérica lo primero que viene siempre es a Madrid, y ahí se distribuye. Pero Madrid es por la relación histórica también, ¿no? Nosotros fuimos parte del virreinato de España y hay una cultura parecida, no es igual, pero es parecida, ¿no? Madrid es por lo más clásico en arte, ¿no? Me imagino que pintura, en artes plásticas o en música. Barcelona es como siempre como una vanguardia, quizá por lo que siempre ha estado pegado a Francia, ¿no? En esas épocas. En los años 50, cuando las vanguardias estaban en los 40, en Barcelona. Pero claro, a mí me gusta más Madrid porque soy más clásico, me gusta el Prado. ¿Tienes una familia aquí o...? No, estoy solo. Ah, ok. Sí. Sí. Es un poco más fácil decidir. Un poco más fácil, pero decidir. Todavía sí. Difícil. Sí, sí, sí. ¿Tú quieres volver a Perú? Sí, un par de años más. Desarrollar la parte artística, sobre todo la que he dejado de pintura, y regresar. Antes trabajaba de pintor en la construcción, llevo un año y medio en el paro. Cosa parece que va para mucho tiempo, pues estoy haciendo esto pues para alquiler, comida. Sí, entonces ahora es como trabajo. ¿O? Ahora es como trabajo, sí, vemos por la mañana y por la tarde. Ah, ¿es posible como para solo no, tocar? No, yo estoy cobrando una ayuda comparado a la duración de 400 euros y con esto complemento. Yo de alquiler, solo de alquiler de casa, ya pago 500 euros. Yo no soy de aquí, yo soy de Galicia. Llevo aquí 14 años, pero mi familia está en Galicia. Estoy con mi chica aquí, vivimos aquí, pero mi familia está en Galicia. ¿Tú tienes niños? No. Eso es más fácil vivir. Más fácil vivir, sí. Entonces, ¿te gusta tocar instrumentos? Sí, me gusta tocar. Me gusta la música, sí, me gusta tocar la guitarra. Aquí llega un momento que son muchas horas, y a veces resulta difícil, porque o te quedas a tocar o no consigues dinero, aunque no te apetezca, a veces tienes que hacerlo, ¿sabes? Sí. Y es un poco lo que a veces no me gusta, pero bueno, prefiero estar haciendo esto que estar trabajando en cualquier sitio, sin contrato, cobrando una mierda y...
que estar más agradecido. Personalmente, psicológicamente también, yo llevo muchos años tocando, lo que pasa es que yo siempre he tocado en banda de punk. Sí. Y he empezado a... vienes aquí a hacer punk y como que la gente... Entonces el blues es como que la gente lo acepta mejor, hay mucha gente que le gusta y no molesta. Ahora me parece más que tú eres un aficionado de los blues claros. Pero sí me gusta lo blues. Y como soy blanco, no sé, digo, si fuera negro me dirías que me parezco yo, que sé, a Willie Dixon o eso. Como soy blanco, me parezco a los blues. Si a la gente le gusta, lo que pasa es que la gente en general está sin dinero, tiene poco dinero. Entonces, el que puede y le gusta echar algo. Aquí esto, mucha gente esto lo relaciona con mendicidad o con pedir, pero yo no le estoy pidiendo nada a nadie, yo simplemente toco. Sí. Y el que pasa y le gusta, échelo, que no, pues sigue su camino. Yo no me acerco a la gente a pedirle nada. Entonces, hay mucha gente que ve esto con... lo ve mal porque se cree que estás pidiendo, ¿no? En realidad estás pidiendo, estás ofreciendo, ¿no? En el metro si pides, si entras tocando, tú dices la gente que entra tocando y después pide, saca más dinero también, sí. Saca más dinero porque tienes un contacto directo con las personas, yo no tengo ningún contacto, la gente pasa, pero tú al acercarte y al hablar una interrelación con la persona, ya la fuerzas un poco a que... y saca mucho más dinero también. Con eso sí se podría vivir. Sí, yo creo que hay gente que vive de eso, se saca unas buenas penas. Pero a mí no, aparte yo sería mucho jaleo, porque tendría que andar enchufando, a cambiar de un vagón a otro. Si vas con una guitarra, pues sí, pero si vas con todo esto, tienes que enchufar, desenchufar y eso. Es un jaleo. Aparte no me gusta acercarme a pedir nada. Prefiero hacerlo. Si aunque saco menos dinero, pues sí. Todos aquí, tocar para vida, para comer, para pagar la luz, pagar el tratamiento, a la chamba. Soy enfermo al corazón, mucha tensión, tocar para tratamiento, yo hago mucha alegría para toda gente, mucha alegría. Toda gente dice que mucho crisis, muy mal. Sí. A las 10, 15, 20 euros. Otro día 10 euros. Otro día 5 euros. Otro día 25 euros. Sí. Mucha gente racista. Racista y aquí. ¿Qué dicen la gente? Otra gente me dice, ¿por qué tocarte aquí? ¿Dónde? Dame tu trabajo. Ahora no me dice nada. Sí, cuando él quiere, dame tu trabajo. No, sí. Yo no me toco aquí, dame tu trabajo. Sí. Yo tengo 60 años. ¿Dónde me pido yo tu trabajo ahora? Cuando me vuelvo a trabajo. Cuando visto cuánto tienes, cuántos años tengo yo, mayor. La todo español, yo le dice mucho gracias, Dios le ayuda, porque que me ayuda y por mí. Hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo, aunque de su nombre aún tienes alma de niño. Yo soy músico. Ah, tú eres músico. Músico.
batería, percusionista, cantante. Y bueno, me defiendo un poco con la guitarra, pero soy profesional de la batería. He tenido mucho trabajo en fechas anteriores acompañando orquestas y conocidos famosos también he acompañado, pero ahora no hay trabajo, tengo que tocar aquí en el metro para ganarme la vida. No es bastante, pero es algo. Si estás muchas horas, al final consigues para comer y para tus gastos, mínimo, ¿no? En la calle no te dejan tocar, el ayuntamiento. Antes sí, ahora lo han prohibido. Están cada vez cercando más. Yo he estado en Alemania y he estado haciendo un casting para una orquesta para baterías. Y me cogieron a mí, pero me mandaron a pedir permiso de trabajo. Y me dijeron que primero estaban los alemanes, y luego vine a España, fui al sindicato, y el que estaba hablando, yo no tengo nada en contra de nadie, pero el que estaba hablando para todos los músicos diciendo lo que había que hacer, pues era un extranjero. ¿Recibes un poquito ayuda de la comunidad de Madrid o nada? De momento no. De momento no. Estoy esperando, pero he presentado toda la documentación y me han dicho que para agosto de este año, por lo menos, no me contestan nada. Llevo ya un año esperando y tengo que comer. No os hacen las cosas más difíciles para trabajar. Así que bueno, tenemos que aguantar aquí como podamos. Yo soy profe de música, ajedrez, ah, todo, wow. Sí. ¿Profe de música? Sí, también. Un poco de todo, ya sabes cómo está la cosa, ¿no? Pero como yo que sé, estoy aquí también tocando y estaba ensayando, pues táctica y control y bueno, algo caerá también. Me he tomado un café muy caro ahora. Sí. La cosa está mal en realidad. O sea, por ejemplo, yo me dedico a enseñar un poco todo terreno, lo que sea. He enseñado hasta literatura, hasta historia, inglés, o sea, de todo. Y está mal esa cosa. Nadie quiere aprender. Tienes que moverte mucho y trabajar muchas horas. Sí. Pero bueno, yo ahora estoy enseñando, es que también enseño el ajedrez, está más o menos fijo, más o menos estable. Voy a coles, un niño que está fijo, entonces hasta final de curso tengo fijo. Sé que tengo fijo. Pero más allá, el metro la verdad es que no suelo estar mucho. No suelo estar mucho, de vez en cuando. De vez en cuando. Ese no solo el metro, pero también arriba no tanto, o hace mucho frío y hay mucho ruido, es demasiada tensión para mí. Aquí, bueno, más tranquilo, entre comillas. Aquí suele haber otra persona de fijo y hoy yo me iba a mi casa, pero he visto que no había y me he puesto. Y no voy a sol, por ejemplo, no voy a sitios muy... ¿Sol es peligroso? Sol... No, pero está cogido, está muy, muy solicitado, como Plaza Mayor y eso. Yo no hago eso, porque tampoco me baso en esto para comer. Entonces, claro, tengo esa ventaja. Pero sí, hay sitios ahí más tensos, pero bueno, hablando, los músicos nunca se pegan. Yo no he visto nunca pegarse a músicos. ¿Nunca hay problemas con la policía de metro o algo que...? No, seguridad, que no te suelen dejar, pero hay sitios que sí. Yo todavía no lo entiendo, pero bueno, me amparo en el misterio del metro. Sí, hay sitios que sí, hay sitios que no. Por ejemplo, en Tirso de Molina no, pero en Antón Martín sí. No sé por qué, pero bueno. Así que se ve cosas curiosas, sí. Una vez me echaron plátanos. ¿Plátanos? Sí. Bueno, fue un chino, son extraños. También he ligado, También he ligado aquí. Pero una vez solo. También.
yo llevo más o menos aquí en España unos 12 años, pero en los momentos que no he tenido trabajo salgo así a tocar al metro, a ganarme la vida con algo, ¿no? Porque no puedo quedarme en casa, el dinero no llega a casa. No, no, no. Sí, porque no hay trabajo aquí en España, entonces dependo de esto y cuando resulta algo para tocar en algún restaurante o dar clases también resultan clases a domicilio. Entonces, eso es lo que hago. Ahora no tengo ayuda ninguna porque pues, se ha acabado el paro, se acabó la ayuda y no está. Entonces, hay que buscarse la vida porque ya llevo más o menos aquí, como te comentaba, en España llevo 12 años. Me he adaptado a este mundo porque el mundo nuestro es muy diferente. Nuestro país es muy diferente en el sentido de la vida, es un poco más disipado, si me entiendes, más tranquilo. Aquí existe también mucho racismo, eso lo hay no solamente aquí, en todos los países, ¿me entiendes? Pero entonces aquí es un poco más acentuado, en nuestros países no hay tanto racismo. Aquí la ventaja que tienes, por ejemplo, lo de la ayuda sanitaria y todo eso, de la salud es gratuita. En mi país hay que pagar. Hay que pagar y es muy costosa, ¿entiendes? Entonces, y la salud que es, digamos, para la gente de bajos recursos, es de muy mala calidad, ¿sí me entiendes? O sea, no hay un servicio, por ejemplo, de buenos hospitales, como aquí hay buenos hospitales, te tratan bien, una cirugía, algo, allá no. Las camas toca a la gente en el suelo porque no hay donde, no hay muchos recursos. El gobierno, sabes, estos países tienen sus gobiernos, hay mucha corrupción también en el gobierno y no hacen por el pueblo sino por ellos nomás. Hay muy poca gente culta también. Sí, mente, no hay, aquí España no es un país de mucha cultura. No es un país de mucha cultura. Te lo digo, hay mucha gente inculta. Hay gente que ha venido aquí y me mira si es que tengo algo grabado. Me preguntan, ¿tienes algo grabado ahí que suena? Que suena muy bonito, muy claro, suena bonito porque es un profesional el que está tocando. Si no sonaba bien. De todas maneras, yo salgo a buscarme la vida, por lo menos ahora que no hay trabajo. 20, 25, 30 euros te llevas a casa y con eso pues ya cada día, pues, más o menos eso es lo que te puedes ganar. Antes era un poco más, antes que había crisis, que no había crisis, perdón, era un poco más, te ganabas 50, 60 el día. Antes todo el dinero que conseguí es para el mantenimiento de mis hijos. Sí. Entonces yo no puedo decir, yo aquí he trabajado y he ganado mucho dinero y tengo en Colombia mucho, no, porque todo ha sido, yo tengo dos hijos y ellos han estudiado en su universidad y eso allá requiere de mucho dinero para estudiar. Entonces, eso por lo menos a mí no tengo riquezas ni he hecho nada, pero tengo la satisfacción de que estoy, ya mis hijos están bien, tengo un hijo de 22 años que cumplió hace poco y mi hija 21 años, se llevan un año. Y están felices, entonces tienen su trabajo, están con su madre, pero yo ahora tengo que pensar en mí, porque yo tengo una edad ya, tengo 55 años. Gracias a Dios que ya ellos terminaron, ¿me entiendes? Porque si no ya no podría, es que ya no podía, porque ya lo que gano aquí es para sobrevivir yo. Entonces, quiero quedarme un poco de tiempo más aquí, porque inclusive yo ahora dentro de unos 3, 4 meses viajo a Colombia. Y si veo que la situación ha mejorado económicamente en el sentido de que puedes conseguir un trabajo, que si montas un negocio da buen resultado, me quedo, ya no regreso. Sí. Porque esto no es vida también.